Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carmelo Sánchez y en este video te voy a mostrar cómo programar tu mente para el éxito. Segunda parte. Vamos a iniciar este video rápidamente, pero antes, ¿sí? Si es que todavía no has visto el video número 1, bueno, muy bien, pues aquí me lo está apareciendo en las tarjetas para que des clic y puedas ir al video número 1, ¿sí? Esta parte número 1 es muy importante para que sepas cómo programar tu mente para el éxito correctamente. Muy bien. Como vimos en la primera parte de este video, ya sabes que hay dos formas en cómo se programa tu mente, ¿sí? Primeramente es a través de la repetición constante y sostenida de un comando, y la segunda es a través de experiencias con fuerte carga emocional negativa. Y bueno, ¿qué crees? Las metodologías y ¿sí? las formas en que tú puedes reprogramar tu mente, pues son justamente estas. ¿Para qué vamos a inventar? ¿Sí? ¿Para qué vamos a inventar el hilo negro si ya sabemos cómo se programó? Entonces ya sabemos cómo reprogramarla, o como me gusta decirlo, cómo programarla a voluntad, ¿sí? Y sobre todo, cómo programarla para que tú tengas éxito en eso que tú quieres tener éxito. ¿Cómo utilizar la fórmula de la repetición constante y sostenida de un comando? Seguramente has visto en muchos videos, has visto o has leído en muchos libros que las afirmaciones son muy poderosas. Y para aquellos que no han escuchado acerca de las afirmaciones, bueno, no te preocupes, es muy sencillo. Una afirmación básicamente es una frase corta, ¿sí? que contiene en esa frase lo que yo quiero programar en mi mente. Por ejemplo, si yo quiero tener dinero, si por ejemplo mi problema es con el tema del dinero, entonces yo puedo hacer afirmaciones de este tipo. Por ejemplo, yo soy muy bueno atrayendo dinero a mi vida. Yo soy merecedor de prosperidad y abundancia en mi vida. Yo soy muy bueno administrando mi dinero. Yo soy muy bueno invirtiendo mi dinero, ¿sí? Ya, creo que ya teniste la idea, ¿cierto? Esas son las afirmaciones, ¿sí? Y lo que se recomienda y lo que recomiendan algunos expertos es que justamente hagas estas afirmaciones, las leas, las repitas y crees una rutina todos los días, en la mañana al levantarte y en la noche antes de irte a la cama, ¿sí? Y bueno, efectivamente esto cumple con la condición de repetir, ¿sí?, esa afirmación, ¿sí?, que estemos repitiéndola constantemente. El problema es que ¿cuánto tiempo podemos repetirla en el día? A lo mejor me tardo 2 minutos en repetir mis afirmaciones en la mañana y 2 minutos en repetirlas en la noche antes de irme a dormir. Pero esos 2 minutos, 4 minutos en total, ¿cuánto representa? ¿Qué porcentaje representa de mi día? Efectivamente, muy poquito, ¿sí? Me voy a tardar mucho tiempo en que esas afirmaciones realmente hagan mella en mi mente y realmente se programen y se integren en mi mente inconsciente. Por eso, lo que yo te recomiendo es algo mucho más efectivo. Lo que va a ser lo siguiente, ¿sí? Todos nosotros, todos tenemos un teléfono celular, ¿cierto? Todos tenemos un smartphone. Y estos telefonitos, estos aparatitos, tienen aplicaciones. Una aplicación para grabar voz. Entonces, y si no la tiene, pues descárgala del Play Store, en el caso de que tengas un celular con Android, y en el caso de iPhone, pues del Apple Store. Descárgate una aplicación de grabadora de voz, cual la que quieras, no es importante. Por cierto, aquí es importante que definas qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres mejorar en tu vida, qué programas quieres integrar en tu mente inconsciente. Yo te recomiendo que cubras todas las áreas: salud, dinero, amor. Así de fácil, así de sencillo. Después, cuando ya has hecho tus afirmaciones de yo soy, acuérdate, yo soy, muy importante agregar esa frase. Por cierto, si te gustaría que yo hiciera un video sobre enseñarte cómo crear afirmaciones poderosas, pues ya lo sabes, déjamelo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a leer y te voy a grabar un video con ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir todas nuestras afirmaciones, todo lo que queremos programar en nuestra mente inconsciente. Y una vez que ya he escrito todas las afirmaciones que yo quiero, entonces voy a tomar mi teléfono celular y voy a empezar a grabar con mi propia voz cada una de esas afirmaciones. Yo soy próspero y abundante. Yo soy merecedor de abundancia en mi vida. Yo soy muy bueno administrando mi dinero. Yo soy la salud perfecta. En fin, todo lo que quieras grabar, ¿sí? Grabas todo, ¿y qué crees?
en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque normalmente es cuando dormimos, ¿sí? A menos que duermas a otra hora, bueno, no importa, no tiene que ser en la noche. Más bien, lo correcto es decir cuando estés dormido, cuando estés dormida, ¿sí? En el sueño, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando estamos dormidos somos 99.99% inconsciente. Y recordemos que es esta parte de nuestra mente la que queremos programar. Por esa razón es que cuando estés durmiendo, ¿sí? Yo asumo que será en la noche, como casi todos. Entonces vas a ponerle play y luego vas a elegir la opción de repetir o de bucle, ¿sí? En tu reproductor, para que esas frases estén repitiendo toda la noche. Y aquí es importante recalcar que no tienen que ser en volumen alto, así de que, ay, no puedo dormir, cálmelo, pero estoy escuchando mis afirmaciones. No, ponle un volumen bajito. Incluso con que se escuchen susurros es más que suficiente. Tu mente inconsciente va a registrar el mensaje y te va a ayudar a reprogramarlo, ¿sí? Y así, ¿qué crees? En lugar de estar 4 minutos expuesto a tus afirmaciones, vas a estar 6, 7, 8, 9 horas diarias, ¿sí? El tiempo que duermas, ¿sí? Entonces, ¿crees que no va a ser más poderoso así? Seguramente que sí, ¿cierto? ¿Quieres saber un secreto? ¿Quieres saber cómo hacerlas más poderosas? Si tienes la fortuna de que tus padres, tu mamá o tu papá aún vivan, aún estén con vida, bueno, pídeles que te graben las afirmaciones, ¿sí? Obviamente vamos a eliminar yo soy y vamos a ponerle tú eres, segunda persona, ¿sí? Para que las grabe tu mamá o tu papá. ¿Por qué? Porque nuestros padres son los mayores programadores de nosotros, ¿sí? Ahí sí va a ser muy poderoso. Ahora, ¿cuáles escuchar? ¿Las que me grabó mi papá o las que grabé yo? ¿Las que grabó mi mamá o las que grabé yo? Todas juntas, ¿sí? Más poderoso. Yo soy con tu propia voz y tú eres con la voz de tu papá y de tu mamá. Okay, eso va a ser mucho más poderoso. Segunda forma de programación mental, ¿sí? ¿Te acuerdas que es a través de experiencias con fuerte carga emocional? Sí, en este caso vamos a ponerle carga emocional positiva, no como vimos en el anterior video, que se programa con carga emocional negativa, ¿sí? Queremos programarnos para el éxito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, muy fácil y muy sencillo. A través de la visualización creativa, ¿sí? Hasta el momento todavía no tengo un video como ese, pero si tú quieres que haga un video sobre que te enseñe cómo hacer visualización creativa, ya lo sabes, déjamelo aquí en los comentarios. Por cierto, si ya pasó un tiempo y hay suficientes comentarios, bueno, seguramente por aquí en las tarjetas vas a poder ver ya un link para que veas ese video de la visualización creativa. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, muy sencillo, muy básico. Esto consiste en que tú puedas verte, escucharte y sentirte como si ya tuvieras esos programas mentales en tu mente, como si ya fueras. Por ejemplo, imaginemos que quieres programar justamente ser muy bueno administrando tu dinero. Entonces lo que tienes que hacer es visualizarte, verte, ¿cómo te ves administrando correctamente bien tu dinero? ¿Cuál es tu postura corporal? ¿Cómo te mueves? ¿Cuáles son los gestos de tu rostro? También puedes ver cómo te ven los demás. Tal vez te ven con admiración y orgullo, tal vez tus padres, tu pareja, tus hijos, ¿sí? Vamos a ver. Después vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, primeramente, ¿cuál es mi diálogo interno? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo en mi mente? Tal vez estoy diciéndome que soy muy bueno administrando mi dinero, estoy en control de mis finanzas, ¿sí? Me siento muy seguro, muy, muy seguro de mí mismo porque llevo un perfecto control de mis finanzas. Todo ese diálogo interno. Después vas a escuchar lo que le dices a los demás. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando es tuyo ese programa mental? Después vas a escuchar qué es lo que te dicen los demás, qué te dice tu familia, qué te dice tu pareja, tus hijos, porque eres muy bueno administrando tu dinero.
Y ahora que puedes ver y escuchar, ¿sí? Cómo eres bueno administrando tu dinero, ya que tienes ese programa mental, entonces tu mente tiene una característica que dice lo siguiente: no distingue entre imaginación y realidad. Por lo tanto, naturalmente deberás empezar a sentirte como te sentirías si fueras muy bueno administrando tu dinero. Entonces ya cumplimos con los tres requisitos, ¿sí? Ver, escuchar y sentir. Y en ese momento, acuérdate de ese sentimiento, que es lo que va a hacer programar en tu mente que eres muy bueno administrando tu dinero. Y bueno, lo mismo puedes hacer para tus relaciones de pareja, lo mismo puedes hacer para tu autoestima, lo mismo puedes hacer para tu negocio, lo mismo puedes hacer para tu salud física y mental, ¿sí? Para lo que tú quieras. Visualización creativa. Estas son las dos formas más efectivas de programación mental que tú puedes hacer desde tu casa, tú solito, tú solita, por tu propia cuenta. Sin embargo, no puedo irme sin decirte que existe una tercera forma que es la más efectiva para programar tu mente, ¿sí? Y esta es a través de técnicas eficaces de reprogramación mental, como por ejemplo los que nos pueden dar disciplinas como la programación neurolingüística, como la biodescodificación, como la transposición cibernética, hay muchas técnicas, ¿sí? Ahora, para esto sí se requiere la guía experta, el paso a paso, que una persona que te lleve paso a paso justamente a través de estas técnicas para que puedas reprogramarte mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? Así como lo hacemos en mi programa patentado de transformación, Neurocoaching de Prosperidad, ¿sí? Y bueno, de hecho, no solo en este programa, debo decirte que realmente en todos mis entrenamientos, tanto presenciales como online, también en mis programas de coaching, ¿sí? En todos, absolutamente todos, en todos siempre va una pieza, sí, fundamental, un elemento fundamental de programación mental para el éxito. Muy bien, espero de todo corazón que esta información que he compartido contigo el día de hoy te sea de mucha, pero mucha utilidad. De verdad, si te ha gustado este video, pues por favor, dale like a este video y compártelo con tus amigos, con tus familiares, a quien tú creas que le puede ayudar esta información. También me encantará poder leer algún comentario, ¿sí? Algo que creas que faltó en este video, algo que puedo agregar, algo que puedo mejorar, me encantaría. También, si tienes algún tema sobre el que te gustaría que tratara en estos videos, por favor, házmelo saber aquí en los comentarios. Y por supuesto, ya lo sabes, si quieres ser de los primeros en recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo, pues muy sencillo, suscríbete a mi canal de YouTube y dale click en la campanita. De esta manera, YouTube te va a notificar directamente a tu correo electrónico o a tu dispositivo favorito cada vez que yo suba un video nuevo. Mi nombre es Carmelo Sánchez, me despido, te mando un fuerte abrazo, te mando muchas, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, chao, chao.